Iepa, lagunok, arratsaldeon ongi etorriak. Gu itotzen saiatzen diren inposaketen aurrean, benetako politika egin behar da. Behetik gora, herri eta herritar burujabeak lortu arte. Hauteskunde edo kudeaketatik haratago doazen proposamen eraginkorrak martxan jarri behar dira, eta daudenak bultzatu eta indartu. Baina orain, hauteskunde kanpaina baten atarian gaude, eta berriro ere, daukagun oberena emateko pres gaude. No estamos en esto solo para cosechar votos, porque ningún cambio real vendrá de habitar las instituciones gracias a coyunturas más o menos favorables a nuestra apuesta independentista de izquierdas. Nuestra presencia en ellas será la consecuencia de que la mayoría de los vascos y las vascas entendamos que el motor de ese cambio solo puede ser una sociedad vasca cada vez más culta, más preparada, mejor informada, más consciente, más crítica, más libre, más comunitaria, más empática, más euskaldun y más feminista. En definitiva, más democrática y, por lo tanto, menos vulnerable. Una sociedad que conozca qué es el Z y el TTIP, que sepa qué esconde la LOMCE y el Plan Heziberri 2020, que reflexione sobre el callejón sin salida que supone la incineración de residuos y, en consecuencia, que colabore a implementar otras maneras de gestión de los mismos, que entienda que el tren de alta velocidad es insostenible, pero que necesitamos un sistema de transporte público moderno y eficiente, que no conciba posibles las desigualdades sociales, que se rebele ante cualquier tipo de opresión, que responda con firmeza hasta hacer absolutamente inconcebibles las agresiones a las mujeres. Una sociedad que sea capaz de identificar los mecanismos que el sistema utiliza para reproducirse y perpetuarse, aunque sea reinventándose de vez en cuando, y que imagine, invente y ejecute formas de cortocircuitarlo. Una sociedad que ponga miles de palos en las ruedas del carro del heteropatriarcado capitalista hasta hacerlo descarrilar y que en su lugar construya una alternativa justa, digna y decente. Un proyecto estratégico que sitúe nuestra vida política en parámetros diametralmente opuestos a estos que nos ahogan y nos empequeñecen. Unos parámetros donde las personas y no los mercados se sitúen en el centro del quehacer político. Eta horretarako, tresnak eta baliabideak baditugu, batez ere izugarrizko giza kapitala daukagulako, hemen, gaur, argi ikusten den moduan. Adorea, eskuzabaltasuna eta ziurazki pazientzia eta gogo asko beharko ditugu. Baina egon ziur, berandu baino lehen, osagai hoiek guztiak batu ahal izango ditugula. Orduan, bai, Irlandan esaten duten moduan, gure eguna helduko da. Arnaldo, Miren, Maialen, Jasone, zatoz ontzara. Bizkaiko zerrendaburua dugu Jasone, asko maite zaitugu. Badaramazu denboratxo bat herritarrak entzuten, herri-zerri, kazetaritzaren bestaldean orain. Eta laizter, Gasteizko legebiltzarrean arituko zara. Zuk esan bezala, herritarren bizitzetan eragina izango duten erabakiak hartzen.
Hasta que llegues a Gasteiz, hoy comienzas un recorrido por las plazas de Vizcaya y tenemos muchísimas ganas de escucharte. Arratsaldeon, alanda bai, Jasone, Agirre, Garitonandianaz, Abadinokue. Eta berak esan dabe moduen, ba, zutako asko giguel ezetuko nozue, ba, kasetari bilina zelako. Eta juendaneko hile honetan, ba, salto bat egin dut. Salto bat politikaren lehen lerro honetara. Eta hau, nire biziko lehenengo konmitine da. Alkarrizketak ostera honezkero ja hainbat induaz, ez da? Eta danetan, dandanetan galdetu izen doztie, ba, zelatan induten saltu hau. Zen nezesidade saltu hau eiteko. Eta ni danetan alein jo izenaz, azaltzen, ba, ez dakit mundu ikusteko modu badala, gure kulturi edala. Eta nien azela bakarra. Hemen asko eta asko dauz, nire moduen, ba, salto hori egin dabienak. Baina uste dut, Iguelen nabila haitzen be, saltu hori EH Bildura izen dalako. Badakizilako eurek, ba hemen ez karrera politikorik, ez dirurik ez du lehengo, eta honen ostien, ba ez dakit, diputazioen olako, ez dakit, kargutxo, konfiantzasko kargutxo bat emongo ostielako. Eta besta honik uste dut ez da bielako haitzen, zeuek, EH Bilduko jentie, ez etzen zaituelako. Eta badakizielako, zaparkati duzu hau esatiarren, jente inkomodotxu ezadiela, jente apurba molestue, zate bateroko zeuek. Hemen zauzie, etxien antelebizinuen bizitxe pasetan ikusten egon biherrien. Hemen zauzen gaztiope, jente molestue, zarie. Paulaka, eta ginen hundi zauzen, tipo molestue zara. Eta zelan ezari izango ba, gaztiek, molestuek, langabezize, euneko hogeta magozutekue badeko zue. Molestu ezarie, horren kontra egin dozuelako, eta eskatzen dozuelako, zuepe badeko zuela, ametxeiteko eskubidie. Eta jubilauok edo pensionistope, jente molestu ezarie. Jon Fano! Tipo molestu ezara, zeu eta zure lagun pensionista guztizek. Zuek eskatzen dozuelako, zikieran, 1.080 euroko pentsinue. Zer da ba, bizio zuen biherrien egin eztien? Zer da? Beste jentien artien ez dakit ez dut zaitu etola masa bat ikusten dut, baina uste dut be sindikalista bat baino izago egongo dala. Eta zu epe jente inkomodu ezari. Jente inkomodu ezari, ez du zuelako onartzen, gitxieneko soldata 800 eurora bez heltzie. Andrasku epe, molesta zari. Jone, molesti ezara. Liz, Carmen, Amparo, Diana, iratxe bize, gure zerrendak idien izenari, baten bat astuko jata, seguro ze asko eta asko gara. Eta molesta gara, eta zuok Andrasko danak, eta Bizkaiko mugimendu feminista be, inkomodu ezarie, guk munduen dagokigun lekue betetako eskatzen dozuelako. Horra haiti gara molestuek. Preso hoiak, Iñaki Zugadi uste otorti zauzela, zube tipo molestu ezara. Kalien zauzielako eta bierrerako gogua zauzielako. Jente inkomodu ezari ez zube lakuek, oso inkomoduek. Ekologistak, bardin antzera, Dani Maestu, tipo molestu ezara. Zegaitik, zuek kontroletan dozuelako, zuek begize zabali dekozulako, hemen,
ingurumeneko injustizia guztizien aurrien. Eta ari eganera, tipo subversiboek, soiztioz subversiboz, persona subversibaz, porque planteáis alternativas. Eso es lo más subversivo que hay, eso es lo más incómodo que hay. Y de todos, la gente más molesta, vosotros y vosotras, las militantes, porque en los momentos malos, cuando estemos apurados, cuando nos salgan las cosas más mal, sonreiréis. Y eso es lo que nos va a dar fuerza. Y aquí estas dos, Maialen, miren, también bastante incómodas. Y Arnaldo, además de incómodo, un liante. Un liante porque ha conseguido liar y aliar a algunas de las mentes más privilegiadas de este país para que hagan un proyecto con propuestas concretas. Un liante porque ha liado aquí a decenas de candidatas y candidatos para que expandan ese mensaje por toda Euskal Herria. Un liante porque sabe, no sé, emocionar o sabe ilusionar aquí a la militancia para que trabaje y además trabaje con una sonrisa. Somos o no somos gente incómoda, somos o no, pero también somos gente preparada, gente ilusionada, gente amable, ¿por qué no? Gente cariñosa, gente que sabe reír, gente soñadora, aguerrida, terca, cabezona, creativa, tierna, pero luchadora, tenaz. Bagara la eskara, gente deserosoa, gente humilla, gente apala, gente alaia, eta negar egiten dakien jenteare bai. Gente lasaia gara, baina mugitzen dakitzen jente bai gara. Buru gogorrak, baina eskuzabalak. Gente duine, langile, dotorie, sentikorra. Eta batez be, jente argixe gara. Jente argixe gara eta proiektu badeku. Europako herririk justuena, duinena, demokratikoena izenguru dugu. Hemen eta orain, danon artien lortu bihar dugu hori, hemen eta orain, un país compartido, dicen. Eta horregatik hau hemen eta orain, arro, posik, eta hori dinotzuet, bisotzetik eta bisotzez. Bai, bihotz bihotzez. Mire, gaur bertan inauguratu dituzu hauteskundeko debateak Euskal Herriko Unibertsitatean. Oberena izan zarela irakurri dut, eta benetan eta zinez iturri objektibo batetik. Orain, berotasun handiago batek lagunduta berriro hitz egiteko aukera duzu. Arratsaldeon guztioi, zeu guztiok ikusita, benetan harro eta pozik nago proiektu politiko hau zuekin, guztiokin parte hartzeagatik. Harro eta pozik egon gaitezke guztiok, gaur, hemen, 2011an bezala, duintasuna eta laitasuna dagoelako hemen, eta hemen irabaztera doan herri bat dagoelako, bere onena emateko prez dagoen herri bat. Eskerrik asko guztioi. Porque en Madrid se creen que nos han ganado, haciendo trampas, porque no saben hacerlo de ninguna otra forma. Y son unos ingenuos, porque no saben lo que han hecho. Creen que nos han ganado porque no nos conocen. Nos podrán encarcelar. Sus tribunales de injusticia podrán impedir que Arnaldo sea lehendakari,
pero jamás, jamás van a poder frenar todo lo que representa este pueblo y lo que representa EH Bildu. Neruda, que de esto sabía un rato, lo decía mucho mejor que yo. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Pues bien, entre todos y todas, entre todos nosotros, tenemos que hacer el 25 de septiembre sea primavera en Euskal Herria y que en Madrid se queden congelados. Estamos empeñadas en sacar a esta parte de Euskal Herria del estancamiento al que le han llevado Patxi López y Urkullu. Casi 8 años de stand-by, de bicicleta estática. Recortes sociales permanentes, precariedad laboral cada vez mayor, destrucción de empleo, destrucción en educación, en sanidad públicas, sumisión permanente ante Madrid. Patxi López abrió esta vía. Urkullu se ha limitado a seguirla. ¿Habéis notado algún cambio en Lehendakaritza? ¿Sabéis dónde acaban los recortes de uno y empiezan los recortes de otro? Datozkigun urteak, ordea, ezin dugu alferrik galdu. Urrengo legealdia giltzarria izan behar du burujabetzaren bidean, aurrera egiteko, gu bagenekien, baina estatuko hauteskundeek argi frogatu dute, ez dagoela Espainia demokrazizatzerik. Herri honen itxaropena ezin da horretan egon. Euskal Herrian, gauzak zeharo ezberdinak dira, hemen bai, hemen, Nafarroan bezala, erabakitze eskubidea eta justizia soziala oinarri har ditzakegu eta akordio politiko berriak egin daitezke. Hemen eta orain bai. Pero para eso, EH Bildu está llamada a ser la fuerza política decisiva en la próxima legislatura. Vamos a ser decisivas para articular nuevas mayorías y esa es nuestra voluntad. Y lo decimos con claridad. Les decimos al PNV y a Podemos que aquí y ahora es posible llegar a grandes acuerdos de país sobre 3 ejes fundamentales. 1. La soberanía. Que la sociedad vasca tenga todos los instrumentos para poder decidir sus políticas en todos los ámbitos, para dejar atrás la reforma laboral de Rajoy, para poder contratar a todas las profesoras y médicas que necesitamos, para poder decir fracking es, sin que luego nos venga a Madrid a decir fracking bye. Para que la consejera de Educación del Gobierno vasco, la señora Uriarte, no responda como hizo ayer para decir si va a haber reválidas en este país, que todavía no sabe lo que le va a decir Madrid. No hay que estar a expensas de Madrid. Reivindicamos la soberanía plena, porque renunciar a la soberanía sería renunciar a vivir mejor. 2. Bi. Horixe nahi dugun akordioa, bigarren ardatza. Justizia soziala. Estatu espainolak ezarritako murrizketa guztiak herritarren bizikalitatea okertu egin dute. Baina nik uste dut aski dela kaletik ibiltzea ikusteko ze sozietatean bizi garen. Hemen jende asko eta asko oso egoera larrian dagoela, milaka langile, gazte, emakume, jubilatu, gero eta okerrago bizi dela. Horri ere heldu behar diogu. Politika eta neurri propioak hartuz. Posible izango delako politika justuagoak eta aurrerakoiagoak egitea. Eta 3. Herri akordio zabalak nahi ditugu bakegintzan ere. Gatazkaren ondorioak izteko, modu egonkor batean. Ikusi dugu gobernu espainolarekin hori ez dela posible. Eta herri honetan dugun indarra eta borondate baliatu behar dugu Madrilen ere orain arte bezala ez egoteko. Ezinezko izan dezaten bake prozesua azken punturaino ez eramatea. Eta jakina, biktima guztiei aitortza eta erreparazioa emango diegu. Bizikidetzan sakundu eta presoak kale hauetara ekarriko digugu.
Tenemos la oportunidad de hacer que la próxima legislatura sea la legislatura de la soberanía, de una vida mejor para toda la gente. Y eso es lo que le ofrecemos al PNV y a Podemos. Esa es nuestra responsabilidad, porque somos las únicas y los únicos que podemos abrir esa puerta. Entre otras cosas, porque sabemos poner los intereses de la gente por delante de los nuestros propios, porque hemos entendido lo que significa mandar, y es obedecer. Y no son solo palabras, que especialmente en esta época suelen ser vacías. Nosotros lo hemos demostrado. Sin EH Bildu, UPN seguiría mandando en Nafarroa. Sin EH Bildu, Maroto seguiría incendiando la convivencia en Gasteiz. A mí todavía mucha gente me pregunta cómo es posible que aceptásemos que la alcaldía cayera en las manos de un partido con menos votos que nosotros. Y ante esa pregunta hay gente que entiende la respuesta, pero hay otros que solo entienden la lógica del beneficio propio, del qué consigo yo y dónde pongo a los míos. Esos ni nos entienden ni nos entenderán. ¿Que por qué fuimos capaces de ceder en Gasteiz el lugar que nos correspondía? La respuesta es muy sencilla. Porque EH Bildu es pueblo. Y si el pueblo gana, gana EH Bildu. Y el día 25 es lo que vamos a conseguir. Hacer que este pueblo gane. ¡Gora zuek! ¡Gora EH Bildu! Eskerrik asko, Miren. Maialen, gaur goizean Onjarri bin bizitakoa Twitter bitan laburtu duzu. Bata, erabateko admirazioz eta unkituta, Hondarribian emakumeen eskubideen alde tinko lanean ikusiz. Eta bigarrena, kulturak eta jakintzak utziko du atzean intolerantzia. Pertsona libre osatutako Euskal Herri aske baten aldeko borroka honi, zure konpromisoa adierazi diozu zuk ere bai. Aurrera, Maialen. Ba, Gabon eta eskerrik asko guztioi hemen izateagatik. Miren eta Jasoneren lekuko hartzea ez da erreza, emakume azkarrak eta argiak dira ikusi duzuen bezala, eta eskerrak eman nahi dizkiet nerekin tarte hau partekatzera etorri direlako. Eskerrak eman nahi dizkiet hementxe dauzkagun zerrendakidei eta hor daudenei animo ekipo eta ekipo zuek zarete, beraz, animo ekipo! Gaur hemen zergatik nagoen kontatuko dizuet. Begira, uste dut herri honek aurrera egin behar duela. Kazetaritzan aritu izan naizen urte hauetan guztietan, ongi dakizuen bezala oso gertutik jarraitu izan dut herri honen politika egintza. Eta batzutan ados ego naiz gertatzen zenarekin, eta beste batzutan ez. Eta batzutan ilusio handia izan dut, eta beste batzutan zapuztuta geratu naiz zuek guztiok bezala. Eta batzutan ikusi dut bazegoela nolabaiteko etorkizuna, eta beste batzutan iruditu zait etzegoela. Urte hauetan geldialdi handia izan dugu Euskal Herrian. Eta Euskal Herriaz ari naizenean nik Euskal Herriaren zati hau aipatzen dut orain, urrats batzuk eman direlako Nafarroan, baina azken 8 urte hauetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, sekulako geldialdia izan dugu. Eta gurpilzoro bati bueltaka aritu gara, beti gai berberekin bueltaka, hitz bertsuetan katramilatuta ibili gara eta beti paisaia berean harrapatuta ibili gara. Eta herri honek itxaropenezko horizonte bat duela sinistuta nago, erabat sinistuta nago, eta horri aurre egiteko etorri naiz ona, eta horri aurre egiteko eman dut urrats hau. Uste dut gutako askoren gogo eta desiretan dagoela askatasuna, gure senitartekoak
kartzeletatik atera eta etxera ekartzea, egoera ekonomiko duin eta sano bat osatzea, atzo denon artean proiektua aurkeztu genuenean, Unai Paskualek kontatu zigun, munduko zientzialarietatik 189,9 esaten duela lur planeta une honetan suntzitzeko ereduan eta suntzitzeko momentuan dagoela. Eta gure esku eta hurrengo generazioen esku dagoela hori aldatzea. Eta gure eredu energetikoak aldatu behar ditugula eta gure modelo produktiboak aldatu behar ditugula. Hori gure esku dagoela. Eta gure esku dagoen enean horren alde borroka egin behar dugu. Urratsa egin nahi dut. Esaten dizuedan bezala urratsa egin nahi dut herri honen aurrera bidean, herri honen euskalduntzean, herri honen politikaren zintzotasunean, feminismoan, esan duten bezala gaur goizean Hondarribiako alardean izan naiz, izugarria izan da Hondarribiako alardean ikusi dudana, bertan egonezean ez sinisteko modukoa izan da, aurrez aurreko gogorra izan dut hainbat emakumerekin gerturatu eta iaia lekurik utzi gabe, esan dira datenak ni ez naizela ez objektiboa eta nik ez dudala ekarriko herri hontara askatasuna. Ez nik ez dut ekarriko, guk ekarriko dugu herri honetara askatasuna. Guk ekarriko dugu herri honetara askatasuna, ez dugulako utziko Madrilek galga jar dezan, ez dugulako utziko Madrilek igatu dezan gure herria. Guk orain eta hemen erabakiko dugulako eta lortuko dugulako gure erabakia entzuna izatea eta gure erabakiak balioa izatea. Nire ekarpena egin nuenean edozein kasutan eta aurrera urratsa eman nuenean, batetik izan ituen Euskal Herria Bilduko gizon emakumeak konfidantza emanez. Beste alde batetik izan duen Arnaldo Otegi eskua oso fuerte heldu zidana eta salto egiten lagundu zidana. Eta bestalde izan zintuzetan buruan zuek, zuen aisialdiari tarte bat kendu eta proiektu honi zuen denbora eman dio zuen gizon emakumeak, udaletan lan egin duzuenak, auzoetan lan egin duzuenak, diru dik jaso gabe musutruk lan egin duzuen gizon emakumeak. Orain sarri askotan gelditu egiten nauzue kalean, eskerrak emateko, eskerrak neri ez, eskerrak zuei, zuek egindako bideagatik, eta zuek egindako bidea izan delako niretzat eredugarria, eta urrats hau emateko baliogarria. Eskerrak zuei eta muxu zuei bene-benetan. Eta urratsa eman dudan bezala, eta eskertzen dizuedan bezala zuen gertutasuna eta maitasuna, eskatu behar dizuet, datozen lau urteetan gauzak aldatzeko aukera izan dezagun, datozen 15 egunetan azala utzi behar dugula. Azala utzi behar dugula gure auzo, gure herri, gure irri eta gure leku guztietan. Eta kontatu behar dugula zein den gure asmoa. Herri bat nahi dugula, herri honetan erabakitzeko eskubidea duten gizon emakumeak izan nahi dugula, eta ez dugula besterik nahi, horixe dela nahi duguna. Eta horren bitartez lortuko dugula gizarte justuago bat, gizarte alaiago bat, eta guztiak ongi bizitzeko aukera izango dugun gizarte bat. Ez baita mantra bat ongi bizitzearena. Milaka, milaka gizon emakume baitaude Euskal Herrian pobreziaren marran bizi direnak. Bizitzeko lain ez daukatenak beste horren beste. Beraz, batzuk ondo bizi dira, beste batzuk asko zero beto bizi dira, baina beste batzuk ez dira ondo bizi. Gipuzkoan adibidez, ni Gipuzkoan nabil egun hauetan, populazioaren 100ak, 80ak duenak beste dauka. Eta hori ezin dugu onartu. Para que los que todavía estáis aprendiendo euskera y no me entendéis bien, me entendáis. Bueno, primero quiero deciros que sigáis animados a aprender, ¿eh? Hoy he estado en la inauguración de los euskalteris. Y va a ser estupendo. Y va a ser estupendo porque vais a descubrir que el euskera os va a llevar a unos mundos maravillosos. Vais a descubrir escritorios que nos cuentan historias maravillosas. Vais a descubrir canciones que os van a emocionar. Vais a oír unos chistes malísimos, pero os lo vais a pasar pipa y vais a descubrir un mundo maravilloso con el euskera. Pero quiero deciros que yo creo en la capacidad que tiene Euskal Herria, ahora mismo estamos hablando de Álava, Vizcaya y Gipuzkoa, pero yo siempre pienso en la Euskal Herria
que conforman los siete lurraldes que nosotros creemos que es Euskal Herria, y creo en la capacidad de los hombres y mujeres de Euskal Herria, y vosotros sois los que me habéis ayudado y los que me habéis empujado a dar este paso tan importante. Hoy arrancamos la campaña electoral en el Arenal de Bilbao, una campaña que nos va a llevar a los pueblos y a los barrios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para explicar a la gente que tiene derecho a mirar al futuro con optimismo, que Euskal Herria y sus gentes merecemos mucho más de lo que tenemos, que somos de primera y que no toleramos ser de segunda. Somos una ciudadanía de primera. Seguiremos trabajando. Seguiremos trabajando, seguiremos ilusionándonos, porque nadie nos podrá quitar el derecho a explicar nuestro proyecto ilusionante. Se empeñan en hacernos la vida gris, pero no lo van a conseguir, porque los grises, son ellos. Eta amaitzera noa, Jose Azurmendi pentsalari eta filosofo handiari hitz batzuk lapurtuta. Horrela dio, baina begira, beste herri batzuek beren simbolotzat lehoiak, hartzak, otsoak, arranoak, tigreak dauzkate. Guk arbola bat, eman ta zabaltzazu munduan frutua. Gurea ez da handitasuna, gurea askatasuna da. Esker Maialen, hori da behar dugun indarra. Orain dela hilabete batzuk, Arnaldo gure lehendakari gaia dela egokitu zitzaidan esatea Euskalduna jauregian. Gaur berresten dut. Garbi eta ozen, eta ohore handiz, Arnaldo gure lehendakari gaia dela. Más allá de la última cacicada del Constitucional español, por encima de todos los obstáculos que nos quieren interponer, EH Bildu va a seguir adelante, trabajando para situar a este país en el nuevo escenario al que tiene derecho. Horretarako milaka herritarren indarra aktibatzera goaz, eta herri gisa aurrera egiteko, eta horretarako ere, Arnaldo, zurekin kontatzen dugu. Zazi guztien gainetik, zure hitza da. Eskerrik asko. Eskerrik asko lehenik eta behin ona agertu zareten guztioi eta asko izan zarete. Eta beraz lehenik eta behin bihotzez mila esker hemen egoteagatik. Eta eskerrak eman dizkiet ere herri guztietan, auzoetan, lantegietan, gaztetxetan, kanpainan murgiluta zaudeten kide, burkide eta lagun guztiak. Ez bakarrik kanpaina honetan lan egiten dezutelako, baizik eta urte guztian zehar zapalduekin eguneroko borrokan ari zaretelako. Eta beraz, mila esker, hemen aipatu izan duten bezala, argi dagoelako, zuek ekarriko dezutela herri honetara justizia eta berdintasuna. Eta esker honen, kapituloa bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiet ere urrutian batzuk isolatuak dauden hainbat eta hainbat lagunei, beraien babesagatik, beraien laguntzagatik. Eta hemen ikusi ditut senide batzuk eta beraz, baitaren ere lehen gogorapena momentu honetan seguraski askok petatea egiten ari diren senidei, bihar ero gaur bertan, karreteratan, errepidetan ibiliko direnei. Eta
espreski esan nahi dut, hemen ikusten dudalako batzuk, urgentea dela, justiziazkoa dela, preso larri gaixoak kalean ustea behingoan. Ez duelako inongo arrazoi biderik oraindik horrela egotea. Eta hemen aipatu izan duten bezala ekarriko ditugu. Ez bakarri gaixoak, denak ekarriko ditugu Euskal Herrira, Euskal Herria estadu izateko. ¿Qué tratan de ocultarnos en esta campaña electoral? ¿Qué tratan de no decirnos? Pues yo quisiera resumir estos ocultamientos fundamentalmente en dos espacios de reflexión. La primera, los graves problemas que afectan a este país, que son problemas estructurales, tienen un origen. Y ese origen hay que datarlo en el régimen que se construyó en 1978. Ese es el debate que no se quiere hacer. Fue entonces cuando se erigió un régimen que daba continuidad al franquismo y que impedía, en definitiva, que nosotros y nosotras dispusiéramos de los instrumentos que permitieran hacer una sociedad alternativa mejor, más igualitaria y más libre. Capitalismo y unidad de España. Ahí está el resumen de la transición. Y, por lo tanto, cuando decimos en qué contexto nos encontramos, lo primero que queremos transmitir a los ciudadanos y ciudadanas de este país es: no ocultemos el debate y en el debate los orígenes de los problemas, de la corrupción, de la crisis económica, de la crisis de la vertebración territorial. Todos esos problemas tienen un origen y ese origen está en aquel modelo que se erigió en la transición llamada democrática española. Y lo que nos estamos jugando es la continuidad de ese régimen, salvar ese régimen o construir definitivamente el Estado que necesita este país. Un Estado decente, un Estado digno, un Estado que cuida de su gente y no un Estado que deja a la gente a la intemperie, sin derechos sociales, sin casa, sin sanidad, sin educación, sin libertad y sin igualdad. Necesitamos un Estado decente y solo se puede hacer si los vascos y vascas construimos nuestro propio Estado. Dena erabakitzen dute, gure bizitza lapurtzen digute, gure semealabak ero gure bilobek ikasi behar dutena beraiek erabakitzen dute. Ze banderak egon behar diren gure instituzioetan beraiek erabakitzen dute. Politika fiskala beraiek erabakitzen dute. Politika industriala beraiek erabakitzen dute. Nazioarteko kompetizioetan, kirol kompetizioetan eta lehiaketetan parte hartzeri dakagun ero ez beraiek erabakitzen dute. Eta orain, nor aukeratu daiteken lehendakari ere beraiek erabakitzen edo erabakitzeko asmoa dute. Y hasta cuándo este país, que es un país de primera, va a seguir permitiendo que otros, que además son unos corruptos y que además son unos incompetentes, nos secuestren todas y cada una de las decisiones que afectan a nuestra vida social, política, económica y cultural? Esa es la pregunta. Ese es el debate que H. Bildu y el soberanismo quiere hacer en este país. No el debate de la inhabilitación, sino el debate de hasta cuándo vamos a tener secuestrado el futuro por un Estado que ni nos respeta como nación, ni es capaz, ni es competente y que solo entiende la imposición, la incultura y la represión. Ordakoakoa. Gakoa hor dago, baina esaten badugu ere Madrilen eta Espainiar estaduan eraikitako regimenean daudela iturriak ongi ulertzeko ze gertatzen zaigun, hemen ere badaude ardurak. Hemen ere gauza nola kudeatzen diren ere badute ardurak. Eta batzuk etengabean esaten digutena da hegoaldeko hainbat herrialdekin eta hainbat erregioekin konparatu behar ditugula gure gauzak. Gure termometro politiko, sozial eta ekonomikoak alderatu behar direla egoan dauden hainbat erregioen inguruan. Hori da Eusko Alderdi Jeltzaleak etengabe planteatzen digun ariketa politiko intelektuala.
Eta guk esaten dioguna da, ez de mediocres compararse con los peores. Hay que compararse con los mejores. Porque ez de mediocres compararse con los peores. Eta esaten dioguna da, hemen badirela ardurak. Hemen badagola langabezia, eguneko 15ean hiru herrialde hauetan. Hemen badagola prekarietatea. Hemen, emakumeak beldurrez eta eskubide gutxikin bizi direla. Hemen, gure gazteak, etorkizuna gurea baino askoz ere zaila ukiko dutela. Y eso no es un estado digno, señor lehendakari. Un gobierno que permite que amplias capas populares y sociales vivan en la intemperie, sin derechos, que las mujeres vivan con miedo y sin derechos, y que nuestros jóvenes tengan que irse fuera por salarios de miseria, sencillamente no se llama autogobierno, sencillamente se llama un régimen que no atiende a las necesidades de la gente. Eta kasu honetan, bi galdera luzatu nahi ditut. Norbaitek erantzun dezala, ero herri honek erantzun dezala. Hemen hartzen badira erabakiak, hemen eta orain guztion artean erabakiak hartzen baldin baditugu, hobeki ero gaizkiago biziko gara Madrilen ero Bruselasen erabaki horiek hartzen baldin badira baino. Hori da egin behar dugun galdera, eta guk esaten duguna da, herri honek badu talento nahikorik, baditu baliabide nahikorik, badu herri duin bat, gauzak beste era batetara eraikitzeko eta gauzak beste modu batetara egiteko. Eta hori da egin behar dena, hori da gu guztion artean erabaki behar duguna. Y ahora me quiero referir a la precariedad de nuestros jóvenes, a su escaso futuro, porque hay algunos empeñados en decir que nosotros representamos al pasado. Pues bien, nosotros representamos al presente y al futuro. Ellos representan el no futuro para los jóvenes de este país. Y lo que les quiero decir hoy es que me respondan a una pregunta. ¿Por qué si los jóvenes vascos tienen tasas de fracaso escolar mucho menores que las del Estado español? ¿Por qué si tienen una gran formación profesional? ¿Por qué tienen niveles de paro superiores a la media europea? Sí, más bajos que las regiones del sur, pero mucho más altos que la media europea. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es porque formamos parte de un Estado que nos aplica las leyes de un Estado, sus reformas laborales y sus reformas sociales. Esa es la única argumentación que se puede poner encima de la mesa. Esa es la única razón. Horregatik, lehen aipatu den bezala, yo soy un liante, efectivamente. Me he pasado la vida tratando de liar a la gente y tratando de liar y contribuir a articular el máximo de problemas posibles a un Estado que nos niega nuestra condición nacional, no nos respeta y además pretende imponernos todas y cada una de las decisiones que tenemos que adoptar en nuestra vida social, política, económica y cultural. Datorren legislaturan akordioak posible dira. Edozein izan da ere konposizioa, edozein izan da ere bakoitzak ateratzen dituen emaitzak, eta gauza bat esango dizuet, guk emaitza oso onak aterako ditugu. Eta gauza bat esango dizuet, kontu sondeoekin, ni gaur esango dizueana kontuan hartu, EH Bildu hoy está por encima de lo que le dan todos los sondeos. Hori da kontuan hartu behar dena. EH Bildu no está disputando la tercera plaza, está disputando la hegemonía en este país con el PNV. Que nadie se lleve a engaño. Beraz, batzuk esango dute bilbainada bat bota dudala gaur hemen. Baina Bilbon egonda ze gutxiago. Gainera, Atletiren eskudua daraman ur botella batekin dago hemen, eta ez dakit honek Gipuzkoan botuak ostatuko didan ero ez. Berdin da, Bizkaian irabaziko ditugu. Legealdi berri honek akordiotarako aukerak emango ditu. Ziur. Edozein izan da berriro diot parlamentu horren osaketa. Parlamentu horretan gehiengo osoz egongo dira eserita gizon emakumeak esaten dutena herri honek erabakitzeko eskubidea duela. Ziur. Eta gehiengo osoz egongo da ere beste motatako planteamendu bat indartua parlamentu horretan. Eta da murrizketa sozialen aurkako posizioa defendatzen ditugun gizon emakumeak. Eta beraz akordioak posible dira.
guk borondate osoa daukagu akordioak luzatzeko. Ez bakarrik EAJ-ari, baita Podemosi ere, baina baita ere eragile sindikal eta herritar guztiei ere, guk herri proiektu bat eraiki nahi dugulako herri honetan. Eta guk eskua luzatuko dugu lehen Mirenek aipatu duen hiru alor horietan akordio zabalak luzatzeko eta erdiesteko. Hori izango da gure borondatea eta horretarako lana egingo dugu. Baina jakin badakigu lana ez dela erreza izango eta noiz izan da erreza lan herri honetan. Asko dakigu horretaz, baina gu lan horretan konpromiso bat hartzen dugu. Eta guk besteak beste konpromisoak herriarekin hartzen ditugu. Eta guk hitza herriari ematen diogu. Gu herria garelako eta gure epaile bakarra herria delako. Gu ez gera jaio politikara eta ez gera etorri politikara lehen Jasoneko songi esan duen bezala diru egiteko edo protagonismoa berreskuratzeko. Nosotros no somos de los que venimos a la política ni a hacer dinero ni a buscar protagonismo. Ya lo dije el día de mi recibimiento en el Goibar. Las únicas puertas giratorias que conocemos algunos independentistas son las que nos llevan a las cárceles del Estado español y francés. Para nosotros no hay consejos de administración. Ni Euskalteles, ni Petronores, ni BBVs, ni Iberdrolas. Pero estamos orgullosos de eso. Estamos orgullosos de eso porque representamos la alternativa. Y la alternativa no se puede parecer en ningún caso a aquellas fuerzas políticas que trata de combatir democráticamente y de sustituir en su hegemonía cultural. Horregatik esaten dizue, gu herriari hitza ematen diogu. Datorren legislaturan gauzak mobituko dira, mobituko ditugu, baina hori ezin da egin bakarrik instituzioetan, hori herri mugimenduan eta herri mobilizazioetan ere egin behar da. Eta bukatzen juteko, bestela Fidel Castro bezala bihar arte ukiko dizuet hemen. Batzuk uste dute inhabilitazioarekin zerbait lortu dutela. Izajoak. Ez gaituzte ezagutzen. Soberanismoa eta ezker independentista ezautzen du norok badaki oztopo bakoitzeko alternatiba bat bilatzen dugula. Aquellos que conocen bien al independentismo de izquierdas en este país, y nos conocéis ya desde hace muchos años, no sé si os habéis dado cuenta, pero este no es mi primer mitin, sabéis que a cada obstáculo que nos han puesto en el camino hemos buscado siempre una alternativa. Y ahora nos han puesto un obstáculo que ellos creen que puede ser definitivo. Y yo la pregunta que les hago es, los hemos demostrado durante años que a cada obstáculo que nos habéis puesto no nos habéis hecho más que reforzar y determinar todavía con más ambición nuestras aspiraciones políticas. Y la pregunta que les hago es, ¿os creéis que esta vez va a ser diferente? Esta vez también va a pasar. Esta vez también vamos a superar esos obstáculos. Porque a nosotros no nos dice si hacemos política o no un tribunal extranjero, que no sé si tomó la decisión en Madrid o en Ankara. Nosotros y nosotras tomamos las decisiones aquí, porque nosotros y nosotras formamos parte de un espacio político que se dice soberanista. Y la primera actitud y la primera decisión de los soberanistas es que nosotros respetamos solo las decisiones que tomamos aquí. Por eso cuando la gente me pregunta, ¿qué vas a hacer? La respuesta es bien sencilla. Voy a hacer lo que vosotros y vosotras queréis que haga. Voy a estar donde vosotros y vosotras queréis que esté. Y voy a seguir siendo la voz y el rostro de este proyecto llamado EH Bildu, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Eso es lo que voy a hacer de aquí en adelante. Bukatzen juteko, kanpaina badaukagu aurretik, eta irabaztera ateratzen gera kanpaina honetan. Irabazi behar dugulako, herri honek merezi duelako gobernu duin bat edukitzea. Herri honek merezi du askatasunean bizitzea eta berdintasunean bizitzea. O como decía Cicerón, a lo que aspiramos es a construir un Estado que se regule en términos políticos, económicos y sociales, sustentando sobre esta reflexión. Queremos un pueblo culto, unas leyes justas y un gobierno honrado. Tampoco es mucho pedir, tampoco es mucho pedir.
Baina hori lortzeko, herri honek estadugintza behar du. Estadugintza behar dugu. Eta horretarako gaude hemen, zuekin batera. Esateko ozen eta altu eta garbi ez dutela herri honen askatasun egarria geldituko. Hartu ditzazketen neurri guztiak. Que es posible que hayan logrado que yo no esté en las listas electorales. Eso es lo de menos. Lo que no van a conseguir es parar a este país, pararnos a todos nosotros y nosotras en el camino de construir la única alternativa viable frente a la unidad de España y el capitalismo, que es un Estado y una República Vasca digna y decente. Horregatik, mila esker berriz ere guztioi, lan handia daukagu egiteko, baina egingo dugu. Oztopo asko egongo dira bidean, gaindituko ditugu, behin eta berriz, porque niretzat, eta honekin bukatuko dut, ohore bada, espainiar fascista guztiak nire kontra rekursoa jartzea eta inabilitatzea. Lo que me preocuparía es que la caverna española le parecería que yo soy un candidato bueno para este país. Así que la lección está bien clara. A la casta no le gustamos. Los que estamos contra la casta estamos aquí. Y los que estamos determinados a que este país conozca un futuro digno y decente, estamos aquí. Y vamos a sonreír, sí. Y nos vamos a organizar, sí. Y vamos a convencer, sí. Y vamos a llenar las urnas y vamos a salir a ganar este partido. ¡Fuera Euskal Herria, Askatuta! ¡Fuera!